Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal NanoCeroHere.tv. Aquí es una otra presentación del canal en el Congreso de NanoCeroHere Pediátrica con director Griselda, quien está aquí. Y déjame introducir el panel antes de empezar con Adrian. Primero, Patty, buenos días. Buenos días, profesor John, profesora Griselda, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Patricia Pacheco, soy de Tarija, Bolivia, y he hecho la formación de neurocirugía en Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos, Patty. ¿Y Griselda? Gracias. Well, está en mute, Patty, Griselda. Ok. Soy Griselda Ramírez, soy neurocirujano pediatra del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Les doy la bienvenida a todos ustedes a participar con nosotros en este nuestro primer Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Y César de El Salvador, ¿cómo estás, César? Hola, John. Buenos días. Gracias por la invitación. Soy el doctor César Oscar Yane Guandique. Trabajo en el Hospital General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Un saludo y gracias por la participación. Gracias por venir, César. Y Luis, de Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy Luis Ángel Arredondo Navarro. Yo trabajo como médico adscrito al Servicio de Neurocirugía Pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y también estoy encargado de la clínica de neurocirugía del Hospital México Americano en el medio privado. Bienvenidos, Luis y Marco. Está mute. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio. Yo les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Soy médico general. Bienvenidos, Marcos y Víctor. Está en mute, Víctor. Está en mute, Víctor. Whoop. Está en mute, Víctor. No puedo oír. Ahí sí. Ah, eso es, eso es. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Orrego, soy médico cirujano de Chile, en Temuco. Bienvenidos, Chile. Y Adrian, bienvenidos. Ok, Adrian, está mute, Adrian. Okay. ¿Me escuchan? Ok, sí, ahora bueno, sí. Bueno, primero que nada, bueno, darle las gracias a Griselda y al doctor Bennett por esta oportunidad de compartir de nuevo nuestras experiencias. Siempre es grato volvernos a encontrar, ya sea en línea o físicamente. Creo que somos un grupo bastante estrecho, ¿verdad? Nos conocemos de hace muchos años y lo más importante es que creo que en común hemos ido buscando alternativas para el tratamiento de muchas de estas enfermedades y tenemos mucho que contribuir, ¿verdad? Con la experiencia de nuestros países en vías de desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría mostrarles un poco de mis slides, a ver qué les parece. Ok. Ok, vamos acá. Screen share. Ok. Share. Okay. SOS. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de los síndromes de sobredrenaje en los pacientes que tienen derivaciones ventrículo-peritoneales. Me gustaría comenzar por decirles de que a pesar de que pues, utilizamos diversos tipos de válvulas y equipos, no recibo ningún beneficio, no tengo ninguna afiliación comercial con ninguna de estas casas, de tal manera que las recomendaciones que les damos, pues son basadas en la experiencia de los equipos que disponemos acá en Costa Rica. Y me gustaría comenzar con esto, que es la definición de experto. Experto es aquella persona que ha experimentado y resuelto todas las complicaciones posibles relacionadas a un procedimiento médico. Es decir, es aquella persona que ha operado en psicología tantas veces y le han ido pasando tantas situaciones clínicas que tarde que temprano aprende de ellas y dice, bueno, ¿cómo evito esto? ¿Cómo puedo prevenir estas complicaciones? Y entonces, desgraciadamente tengo que admitir de que
esta expertise que les comparto se ha aprendido a punta, pues, de complicaciones, de pacientes difíciles que se van acumulando a lo largo de los años. Lo importante es poder entender cuál es la sintomatología, cuál es la fisiopatología, cuál es el problema que está en cuestión y aprender de eso para poder resolverlo y prevenirlo, que es lo más importante. El mejor problema, la mejor solución a un problema es simplemente no tenerlo. Entonces, hoy me gustaría tocar varias definiciones relacionadas. Primero, hablar del concepto de la hidrocefalia derivada, en la cual tenemos pacientes en los cuales hay ventrículos pequeños. De ese subgrupo de pacientes con ventrículos pequeños, queremos hablar de los pacientes que tenemos, que tienen volumen craneal disminuido, hablar de aquellos pacientes que tienen obstrucción intermitente de sus catéteres y aquellos pacientes que eventualmente pueden desarrollar complicaciones secundarias al sobredrenaje. Entonces hay que partir de esta definición, que no todos los pacientes que llegan con una válvula y unos ventrículos pequeños y que llegan a nuestro servicio de emergencias son iguales. Pero lo que sí les puedo garantizar, y casi que podría apostar que eso va a suceder desde allá, desde la punta del continente hasta más allá de nuestras fronteras, diría alguien por ahí, que cuando vemos a estos pacientes, llegó el paciente con unos ventrículos pequeños, con un volumen craneal conservado, pero viene con estos ventrículos chiquititos, esta es la reacción de la gran mayoría de las personas, otra vez ese paciente con ventrículos pequeños, ¿y ahora qué voy a hacer con él? Entonces hay que comenzar por categorizarlos. Hay pacientes que vienen con ventrículos pequeños, pero tienen cráneos de dimensiones normales, son aquellos pacientes que se presentaron ya tarde por alguna causa, una hidrocefalia poshemorrágica, una hidrocefalia posttumoral, una hidrocefalia asociada a una infección, a los cuales los terminamos derivando y como producto del sobredrenaje desarrollaron unos ventrículos pequeños. ¿Cómo nos damos cuenta si el volumen está normal? Muy sencillo, el perímetro cefálico, ¿verdad? Que es una de las grandes herramientas que digo yo que hoy cada vez es más raro que los pediatras nos midan el perímetro cefálico, ¿verdad? Segundo, es esta otra imagen que yo sé que muchos de ustedes conocen, el paciente que llegó, que le pusieron más de una válvula en busca de sus problemas y que viene prácticamente con ventrículos colapsados, con múltiples sistemas de derivación, pero vean ustedes en esta imagen cómo ya llama la atención de que las fosas frontales son pequeñas. Eso es un gran indicador de que vamos a tener algún grado de volumen craneal disminuido. Y cuando venimos y medimos el perímetro, nos damos cuenta que efectivamente tienen cabezas pequeñas. ¿Okay? Otro dolor de cabeza. Esto es otro ejemplo. Vean ustedes cómo prácticamente no hay fosa, no hay lóbulos frontales, los ventrículos son muy pequeñitos, ¿verdad? Y obviamente son pacientes microcéfalos. Y luego está esta otra categoría tan particular y tan conflictivamente problemática. Hoy en día yo les podría decir que tiene que haber criterios muy, muy, muy fuertes para que hoy en día le hagamos algún quiste aracnoideo. Antes, con una facilidad, derivábamos los quistes aracnoideos porque decíamos, bueno, tiene una gran colección de líquido, está desviando la línea media, hay que ponerle una válvula. Y muchos años después terminábamos pagando el resultado con imágenes como esta. Más adelante vamos a hablar específicamente de los tres grupos. Pero estoy seguro que ustedes también conocen a este paciente. Se le puso una válvula, el quiste se colapsó totalmente. Y no solamente se colapsó el quiste, sino en ese mecanismo tan extraño que tienen los quistes aracnoideos que no terminamos de entender, desapareció el quiste, sino que vean que desaparecieron incluso las cisternas basales, ¿verdad? Los ventrículos pequeñitos. Y ahora el paciente viene con síntomas, y bueno, ¿qué hacemos con él, verdad? Yo creo que este es el paciente que más lata nos va a dar. Todo esto, bueno, esta es una fotografía de carácter histórico, no sé si algunos de ustedes la conocían, pero es la fotografía de John Holter, véanlo ahí, diseñando su sistema valvular, y en el trasfondo, el hijo de John Holter, que tenía hidrocefalia, él era un...
¿Está bien, Adrián? ¿Está ya? De derivación. Ok. Comenzamos a ver que teníamos complicaciones, que no era tan sencillo como simplemente meter un tubo en el ventrículo, tirar otro tubo en el peritoneo, en el atrio y interponer un sistema de derivación. En el 63, vean ustedes que prácticamente 5 años después de la introducción de los sistemas de derivación, que fueron en el 58, Strenger describe ya los hematomas subdurales asociados a las válvulas. Y en 1966 es la primera descripción de una sinostosis asociada a una derivación ventrículo-peritoneal. Si vemos este gráfico, vamos a ver cómo en la vida, ¿verdad?, desde el momento que se coloca la válvula y en el seguimiento a través de los años, todos sabemos que prácticamente, y este es un número que no cambia, ¿verdad? Sabemos que entre un 30 a un 50% de las válvulas van a requerir algún tipo de revisión en el primer año de vida. En los primeros 3 años de vida, un 25% adicional, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros decimos, ¿y por qué están fallando tantas las válvulas? Pues nos vamos a encontrar que un porcentaje muy importante es debido a obstrucción, ¿verdad? No es lo mismo ponerle un catéter a un recién nacido prematuro que a un niño de 1 año y que el cerebro está en un cambio dinámico donde las longitudes de los catéteres, las dimensiones ventriculares y muchos otros factores van a afectar en la obstrucción de los catéteres. Pero vean ustedes que hay un porcentaje aquí bastante significativo de pacientes que van a manifestar disfunción por sobredrenaje, algunos se aíslan y por supuesto ya nos hablaron previamente pues de lo importante que es la infección en el primer año de vida. Entonces, hasta hace algún tiempo la cosa era poner una válvula y esperar lo mejor, ¿verdad? A ver qué era lo que iba a suceder. Y saber de que asumíamos de que era un poco difícil saber qué le iba a pasar a cada quien con las válvulas. Entonces, los ventrículos en hendidura más o menos aparecen en un 20% de los pacientes pediátricos que han sido derivados. Sin embargo, solo un 3% se van a manifestar con sintomatología asociada al sobredrenaje. Ahora, hay que tener en cuenta que ese 3% es un grupo bien complejo. Es el paciente de las admisiones múltiples, es el paciente que consulta frecuentemente emergencias, es el paciente que día a día no puede disfrutar de sus clases porque sale al recreo, se asolea, empieza a correr, le dolió la cabeza, se tuvo que sentar, mandaron a llamar a la mamá a la casa para que fuera a recoger el niño, en fin, es un problema. Y entonces la manifestación obviamente es esa cefalea de tracción, ¿verdad?, que describen muchos de ellos, cansancio. Y lo que está descrito es que muchos de estos chicos, uno los acuesta, los medio hidrata y después de un rato ya se sienten un poco mejor. Ahora, ¿cuáles son los factores que contribuyen a la complejidad del tratamiento de estos pacientes? Bueno, primero, que hay una alternancia entre los síntomas de lo que puede ser sobredrenaje, ¿verdad?, que la válvula está simplemente drenando líquido en forma excesiva. O dos, aquellos pacientes en los cuales las paredes del ventrículo se adosan al catéter y nos inducen un fallo intermitente, ¿verdad? Y muchos de estos pacientes son los pacientes que van a llegar al servicio de emergencias y nos dicen, doctor, es que a mi hijo realmente los TACs no cambian, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros los neurocirujanos pediátricos conocemos bien, estamos acostumbrados, particularmente cuando llegan rotando a nuestros hospitales los residentes de los servicios de adultos, es que casi es como un dogma, ¿verdad? En la hidrocefalia de los adultos, para que estés hidrocéfalo necesitas tener ventrículos grandes. Es casi como una equivalencia. Entonces viene el residente y dice, no, doctor, ahí hay un paciente que tiene cefalea y tiene una válvula, pero mire, los ventrículos están pequeñitos, ¿no? Ese está bien, ¿verdad? Ese no tiene datos de que esté tapada la válvula. Entonces, muchos de esos pacientes no va a cambiar el volumen ventricular. Por el contrario, también se tiende a sobreabusar del diagnóstico. Ah, no, es que está sobredrenando y por eso es que le duele la cabeza. Y ojo, ese paciente puede estar en disfunción. Vean, por ejemplo,
esta paciente. Una de las cosas que he aprendido en este proceso es que, desgraciadamente, el famoso ojómetro, como le decimos aquí en Costa Rica, es decir, simplemente con ver al paciente y ver las imágenes y tratar de establecer una explicación de lo que está sucediendo, está sumamente distante de la realidad. Nosotros vemos una imagen y asumimos que el paciente no tiene la presión elevada o que la tiene muy baja, y no es sino cuando objetivamente se mide la presión intracraneal cuando nos llevamos grandes sorpresas. Hay pacientes que uno pondría las manos en el fuego diciendo que tiene presión elevada y pasa todo lo contrario y viceversa. Entonces nosotros acá en Costa Rica disponemos de los monitores Camino. Realmente hemos aprendido a lo largo del tiempo a no complicarnos mucho la vida. Estos pacientes vienen, ingresan, y si ya tienen dos o tres llegadas al servicio de emergencia con estos cuadros de cefalea, los admitimos. Realmente es un procedimiento bastante rápido, se lleva a sala de operaciones, se hace una sedación, un trépano, se inserta un monitor de Camino, y después, lo más importante, es que la medición de la presión intracraneal debe de ser un fenómeno dinámico. Es decir, no me sirve tener el paciente acostado con su monitor. Ponemos al paciente a caminar por el servicio. Vean, por ejemplo, esta paciente. Puede ser que sí. ¿Cómo te sientes? Bien. Sí. Ahora vamos a hacer una cosa. Sentate en la cama, con cuidado. Ahí, ahí. Quédese ahí. ¿Te duele algo? No. Un poquito ahí por la cirugía, ¿verdad? Eso. Muy bien. Acuéstate de nuevo, princesa. Cuidado con esos cables. Muy bien. Excelente. ¿Pudieron ver el video? Sí, fue muy bien. Ok, muy bien. Entonces, de esa paciente anterior, se desprende que hay muchos de nuestros pacientes derivados en los cuales realmente nosotros asumimos, pero no tenemos una idea exacta de qué es lo que está pasando allá adentro y las presiones. Vean que esa paciente está prácticamente asintomática, vive en presiones sub-cero, tanto acostada y que se incrementan de pie. Pero vean cómo no solamente es importante medir las presiones con los pacientes sentados. Una sonrisa. Una sonrisa. ¿No quieres sonreírte? Entonces, este es el clásico ejemplo de una paciente que, estando sentada, tiene presiones bajas pero tolerables, pero en el momento en que se incorpora y empieza la columna a ejercer la gravedad negativa, ya simplemente no es tolerable. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, normalmente recuerden ustedes que hay una relación, ¿verdad?, entre la presión intracraneal, el sistema de retorno venoso, la presión venosa central, que nos va a regular la presión hidrostática dentro del sistema. Esta presión es cambiada en forma radical en el momento que se nos ocurre meter un cortocircuito, ¿verdad? Metemos una válvula, metemos un catéter que va a dar a la cavidad intraabdominal, y que recuerden ustedes que la presión intraabdominal anda por ahí de 6, 7 centímetros de agua. Pero en el momento que el paciente viene y se incorpora, ya sea porque tiene una presión negativa, ¿verdad?, se genera un fenómeno de sifón a nivel craneal. Lo mismo sucede con las válvulas ventriculoatriales. Es decir, estos cambios de posición, ese ajuste de volumen que se da cada vez que el paciente cambia de posición, va disminuyendo progresivamente el volumen ventricular.
Las respuestas del mercado para todos estos problemas clínicos generalmente han sido de tipo mecánico, ¿verdad? Tratar de establecer un mecanismo adicional a la válvula que genere una resistencia adicional al drenaje del flujo asociado al cambio de posición. Y de esta manera pues tenemos sistemas valvulares ajustables y que además pueden tener sistemas antirreflujo como la válvula Cotman-Meadows o también conocida como Hakim. El sistema de la válvula Strata, que también es regulable y tiene un sistema, dicen ellos, antisifón. Y otros dispositivos de cono y bolita con un resorte que lo que hacen es, dependiendo de la posición, cerrar o abrir el paso para disminuir, aumentar la resistencia. Está la válvula Nietzsche, que cambia automáticamente conforme el paciente se incorpora o se acuesta, ¿verdad? Se aumenta el gradiente. Y estas son para las válvulas que son basadas en diferenciales de presión. Tenemos la válvula Orbis Sigma, que es una válvula que tiene la capacidad de trabajar por flujo. Sin embargo, a pesar de lo reportado por el grupo de Necker en París, en el cual Christian Saint-Rose dice que prácticamente él no tiene pacientes con sintomatología de ventrículos en hendidura y muy pocas disfunciones, esa experiencia de este lado del Atlántico no ha podido ser replicada. Nosotros todavía seguimos con las válvulas de presión diferencial. Y todas estas, pues en general lo que buscan es esto, ¿verdad? Que cuando el paciente cambia de posición, el sistema incremente la presión y se reduzca el flujo y por tanto se preserve un volumen ventricular. Ahora, ¿qué pasa con estos ventrículos en hendidura? Una de las primeras preguntas que nos hicimos era si se podía reducir a futuro con la escogencia de una válvula y sus válvulas subsecuentes la incidencia de ventrículos en hendidura. Y de ahí partimos y llegamos a varias conclusiones bien interesantes, vean ustedes. Primero, hay varios dogmas que se nos han enseñado a lo largo de la neurocirugía infantil o de la neurocirugía en general con respecto a las válvulas, que en la práctica cotidiana no son tan ciertos, ¿verdad? Muchas veces cuando tratamos de taclear estos problemas nos complicamos más de la cuenta y pensamos que las cosas son de una manera, pero realmente pues no lo son así, ¿eh? Esta es una fotografía de mi hospital, el Hospital Nacional de Niños, Carlos Sáenz Herrera. Nosotros somos un país relativamente pequeño, ¿verdad? Mucho más pequeño que la gran mayoría de los países de América Latina. Tenemos 4.5 millones de habitantes. Pero vean ustedes que la pirámide acá de la gente joven es bastante significativa. Tenemos un sistema de salud de cobertura total y es medicina social, de tal manera que en mi país, afortunadamente, no se requiere tener, es decir, cualquier persona puede tener acceso al sistema de salud en toda su extensión. Debido a las características del país, tenemos muy poca inmigración. Entonces, tenemos un control muy estricto de lo que va a suceder con nuestros pacientes. Y dada la limitación de la extensión geográfica, tenemos muy buen control de lo que está pasando con cada uno de los chicos que andan allá afuera. Tenemos incluso la facultad de que el hospital paga la tarifa de los autobuses para que los chicos vayan y vuelvan. Es decir, no hay excusa para que no aparezcan en consulta. Y si no aparecen, Trabajo Social se encarga de rastrear a ver qué está pasando. Entonces, se tiene un control bastante adecuado qué pasa. Entonces, partimos de que la mejor estrategia es la prevención del problema. Entonces, en el año 2000, más o menos, insertábamos 80 válvulas al año. 20 válvulas menos al año cuando se comenzó a utilizar la endoscopía. Como ustedes saben, como Tenoch ya lo dijo, el proceso de la endoscopía es un proceso que requiere experiencia, cambiar mucho la mentalidad. Muchos de los neurocirujanos de la vieja escuela dicen, no, yo no me complico con ese tumor que llegó hidrocéfalo.
mejor le pongo una válvula, ¿verdad? Pero gradualmente hemos ido cambiando esa mentalidad de que necesitamos comenzar a valorar que la endoscopía es realmente una alternativa que está probada, que tiene buen éxito y que nos reduce muchas complicaciones. También sabemos que muchos de los pacientes que tienen hemorragias del pretérmino, si les ponemos un reservorio de Rickham y los empezamos a drenar en forma cotidiana, pues casi un 35% de esos no van a terminar derivados. ¿Okay? Y al resto de los pacientes, vean lo que nosotros hacemos. Esta es la válvula que utilizamos con mayor frecuencia en mi país. Es la válvula Medtronic Ultra Small. Es una válvula de presión fija, viene en presión baja y presión media. La razón por la cual utilizamos esta es porque tiene un perfil que es bastante discreto, ¿verdad? Por tanto, se tolera bastante bien debajo de la piel de los pacientes de pretérmino y recién nacidos. Entonces, lo que hacemos es que ponemos una válvula de presión baja cuando llega un chico con una gran dilatación ventricular. Y en la primera revisión de esa válvula, una vez que logramos disminuir agudamente el diámetro ventricular, ¿verdad? Es decir, si el chico va a venir a los 6 meses o al año o a los 2 años, en la primera aparición de ese paciente, lo cambiamos a una válvula de presión alta. Yo sé que eso para mucha gente es algo que no se hace, que usted no puede cambiar un paciente de válvula porque algo muy malo le va a pasar, porque no lo va a tolerar. Pues una de las cosas interesantes cuando uno ve las curvas de funcionamiento de los dispositivos valvulares es que vean ustedes que ellos tienen un rango de trabajo y que existe una zona en la cual más o menos conviven las 3 válvulas. Por otro lado, hay un estudio cooperativo con el Hospital de Niños Enfermos en Toronto, en el cual ellos se percataron de que, independientemente de la presión de trabajo que uno escoge en estas válvulas mediadas por presión, a largo plazo, después de un par de meses, realmente no tiene mayor trascendencia si era de presión media, baja o alta. Pero lo que sí nos pudimos encontrar es que cuando los pasábamos de válvula, ¿verdad? Y esta es la siguiente válvula que utilizamos, la famosa válvula de Pudenz, que las utilizamos igual en presión media, alta y baja, pero habitualmente los pasamos a presión alta de un solo paso, ¿verdad? Nos encontramos de que efectivamente en el 2015, cuando hice una retrospección de esto, ¿verdad?, que de 673 válvulas colocadas a lo largo de 14 años, vimos ventrículos en hendidura en un 11%, y que teníamos más o menos 8 pacientes al año ingresados por síntomas de sobredrenaje, y de esos 4 pacientes en promedio tenían obstrucción del catéter. Vamos a ver acá, en este video. Bueno, este es el ejemplo clásico de esas chicas. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta estrategia? Que logramos, número uno, reducir significativamente muchas de la sintomatología de los pacientes con solo pasarlos a una válvula de mayor presión. Y en aquellos pacientes en los cuales la válvula de mayor presión no era suficiente, es decir, al incrementar la presión, aún así seguían con síntomas de sobredrenaje, entonces utilizamos la válvula Strata. Y esta válvula, pues podemos ir jugando con las calibraciones y tiene un sistema antidrenaje que nos permite un poco más saber. Pero lo importante es que en cada uno de los recambios de válvulas siempre dejamos el monitor de presión intracraneal para saber qué va a pasar en el posoperatorio inmediato al día siguiente cuando el niño se para. Y ahí es donde uno se lleva grandes sorpresas, ¿verdad? Porque muchas veces estos pacientes que tenían una presión baja, ¿verdad?, como la chica del video anterior, estas presiones que están viendo en este video es... ¿verdad? Asumimos que están con sobredrenaje, los revisamos y nos encontramos que aún con la válvula de presión alta siguen con las mismas presiones negativas. Entonces, de ahí
Pensamos, bueno, ¿realmente este paciente requiere una derivación? Y si la requiere, ¿tengo alguna otra alternativa? Entonces, llegamos al concepto del reto de independencia valvular. ¿Cómo retar a ese paciente? Entonces, recuerden esto, siempre que van a retar un paciente, tiene que estar hospitalizado, le ponemos la fibra de monitoreo de presión intracraneal. Como ustedes ven, el agujero de inserción es realmente pequeñito. Nosotros utilizamos un bisturí número 11, de ahí metemos la broca únicamente del tamaño de la incisión y por ahí baja la fibra. Y después, día a día, lo único que le ponemos es ungüento de neomicina en el sitio de inserción del catéter. Después de aproximadamente a este momento, yo podría decir que entre 25 y 30 pacientes nunca hemos experimentado complicaciones infecciosas utilizando este abordaje. Es algo de mínima invasión. Entonces, le ponemos el monitor de PIC. A nivel supraclavicular, exponemos el catéter distal, le metemos un nudito con una seda y vemos qué pasa. Y entonces, muchos de estos pacientes que están sufriendo por su famoso sobredrenaje, con el reto y viendo la presión intracraneal, vemos cómo se va normalizando y muchos de ellos no terminaron dilatando ventrículos y se sintieron bien. Y finalmente, bueno, pues habían madurado de su sistema, la absorción de sus líquidos cefalorraquídeos se normalizó y simplemente lo que ocupaban era que no se le sacara más líquido, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿y qué hago con este paciente ahora? Nosotros en general no le quitamos el sistema valvular porque muchos de los reservorios con su catéter proximal pueden servir como un sistema de acceso en caso de una emergencia, en caso de que ese paciente más adelante la hidrocefalia vuelva. Porque una de las cosas interesantes es que, uno, la presión intracraneal no es un fenómeno lineal, no es un fenómeno que se dispara y va en ascenso y no tiene vuelta atrás. Todos ustedes saben que la presión intracraneal es un fenómeno que ondula a lo largo del día, a lo largo de la semana. Hay chicos que vienen con disfunción en la cual los vemos en emergencias y están casi que en coma. Vamos, corremos a sala de operaciones y le decimos, necesito que me des la sala ya para operar a este chico. Y cuando llegamos al quirófano, el chico viene sentado ahí en la camilla como si nada y el anestesiólogo se nos queda viendo así, pero usted no vino hace 5 minutos a decirme que se estaba muriendo. Y el chiquillo ahí como si nada. Y en el momento que lo estamos revisando, nos encontramos que la presión está por las nubes, ¿verdad? Entonces, es un poco engañoso. La medición de la presión intracraneal nos da bastantes alternativas. La otra, que ya nos hablaba Tenoch, ¿verdad? Es la tercera ventriculostomía endoscópica. Vean ustedes acá en ese piso que ya se fenestró. Aquí vamos a utilizar un catéter de Fogarty, pero vean ustedes lo importante que es no solamente hacerle el hueco al piso del tercer ventrículo, sino posteriormente dilatarlo. Yo siempre inflo ese balón antes de bajar para tener un feeling de cómo se dilata el balón antes de introducirlo. Y una vez que baja, lentamente lo vamos dilatando. Si que se abrió el balón antes de la ostomía, lo avanzo un poquito más y lo inflo. Nunca inflo el balón del otro lado porque no sabemos qué cosas estamos apartando sin darnos cuenta. Nunca jalo ese balón con el catéter inflado por miedo a lesionar estructuras. Pero una vez que tenemos una ostomía bastante competente como estas, vean allá abajo cómo se ve el clivus al otro lado de la ostomía y que el líquido está funcionando en muchos de estos pacientes, es la solución. Otra de las cosas, lástima que no hicimos el comentario con Tenoch, pero muchos de estos pacientes uno mete el endoscopio, ¿verdad? Dilata el ventrículo transoperatoriamente, ¿verdad? Inyectando líquido a través del catéter proximal y detrás entra el endoscopio. Y estos pacientes toleran bastante bien, ¿verdad? Cuando yo me entrené existía ese dogma de que un incremento diminuto del volumen dentro del ventrículo podía matar al paciente y muchas veces vemos que no es así, ¿verdad? Podemos ir dilatando progresivamente el foramen para hacer estas fenestraciones endoscópicas. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con ventrículos de hendidura con volumen craneal pequeño? Esta es la imagen que prácticamente todos ustedes conocen de la famosa teoría de Monroe-Kelly y de cómo
Ya saben todos ustedes de cómo si hay una masa adicional, se va desplazando tanto volumen venoso como líquido cefalorraquídeo y conforme aumenta la masa. Esta teoría es muy bonita y es una teoría que aplica cuando nosotros tenemos un tenedor de volumen fijo. Entonces, es una teoría muy interesante para el paciente adulto. Pero cuando nosotros tenemos un niño que está en crecimiento, cuyo cerebro, recuerden ustedes, en el primer año de vida duplica su tamaño, en el segundo año de vida lo vuelve a duplicar, de expansión de la bóveda, lo que va a suceder es prácticamente esto. En el paciente con síndrome de ventrículos en hendidura, lo que sucedió fue que el volumen ventricular disminuyó. Y entonces la bóveda, que debería de haberse expandido a expensas de cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo, le quitamos este componente, el componente del volumen ventricular, y el resultado neto con este paciente es este que ya les mencioné, es el paciente que terminó con unos ventrículos diminutos, con una cabeza chiquitita, y que muchas veces, en este caso, digamos, todavía tiene la dicha de tener un poco de cisternas, pero hay muchos pacientes de estos que les hacen un TAC y no se ven ni siquiera cisternas. Los drenamos en forma crónica, la cabeza creció acostumbrada a que el volumen que debería estar ocupado por el líquido entre el ventrículo es inexistente, y por decirlo así, diría uno de mis profesores, como que el cerebro creció hacia ese espacio potencial que representarían normalmente los ventrículos. Las famosas curvas de crecimiento craneal, que hoy por hoy están olvidadas por muchos de nuestros pediatras, ¿verdad? Les da como pereza venir y medir los perímetros cefálicos y correlacionarlos con el perímetro torácico y ver qué está pasando con los chicos. Pero vean ustedes cuál es la típica curva de uno de estos pacientes. Tenemos pacientes que comenzaron y tenían un volumen intracraneal razonablemente bueno, tiempo se fue disminuyendo y ahora rondan por debajo del percentilo número 5, ¿verdad? Hay una diferencia sustancial entre el paciente que tiene atrofia pura, ¿verdad? Y que va y desarrolla una microcefalia simplemente porque no tiene con qué llenar la bóveda. Y este paciente en el cual nosotros con el drenaje crónico le robamos ese componente adicional que lo hubiera llevado a tener un volumen craneal un poco más. Entonces, una de las grandes cosas que hay que darse o percatarse con estos pacientes que tienen volúmenes disminuidos es que esos en particular, toleran muy pobremente los incrementos de volumen. ¿Por qué? Porque no tienen cisternas, ya no tienen ventrículos a donde acomodarlos. No tenemos suficiente evidencia. Particularmente el doctor Harold Ricate está tratando de generar evidencia para ver qué pasa con la confianza de estos cerebros. Pero vean, son chicos que tienen un volumen craneal pequeño, vean esta radiografía lateral, una fosa craneal pequeña, tienen signos evidentes, ¿verdad?, de hipertensión endocraneal crónica con digitaciones en la bóveda, ahí tienen su sistema de derivación. Vemos las imágenes óseas y vean que muchos de esos incluso uno juraría que era que tenía una sinostosis bicoronal y simplemente fue el efecto de la válvula a lo largo del tiempo. Vean este otro ejemplo, igual de nuevo una fosa craneal anterior pequeña, ahora un volumen reducido, unos ventrículos diminutos. Y la cosa más difícil con estos pacientes es cómo hacer que se cambie la mentalidad, o sea, cómo hacer que muchos de nuestros colegas, muchos de nuestros residentes vean estas imágenes y digan, este es un paciente que está en alto riesgo de morirse en uno de esos incrementos de presión intracraneal. Y no dicen, no, está con ventrículos pequeños, está muy bien. Uno de los datos clínicos que a lo largo de los años hemos recogido, recuerden ustedes que en la infancia temprana, prácticamente antes de los 5 años de edad, aún están abiertas muchas de las suturas, muchos de estos pacientes donde están haciendo disfunción, viene el líquido y se pasa a través de la lámina cribriforme del etmoides. Entonces ustedes van a ver que tienen esos ojitos como hinchados
y muchos de ellos, incluso la mucosa nasal, está congestiva. Entonces llegan al servicio de emergencias con dolor de cabeza, con la mucosa congestiva, los ve el pediatra, le dice, no, no, lo que tiene es un resfriado, tiene una virosis, que se vaya para la casa con acetaminofén y un antihistamínico, y vengan unos días a ver, y no, estos pacientes que están con esos párpados así, es porque hay presión intracraneal elevada. Vean el cráneo de ese chico. Ese particularmente forma parte de ese grupo tan temido que tienen quistes aracnoideos derivados. Vean esta otra chiquilla. En ella podemos ver de nuevo el edema bipalpebral, ¿verdad? Y adicionalmente vean ustedes aquí cómo pareciera que tiene una sinostosis metópica. Si se dan cuenta ahí por la sombra. En realidad no hay tal sinostosis metópica, es simplemente el efecto que a lo largo de los años generó la derivación para hacer que se marcara. Entonces son signos indirectos que nos dicen que es un paciente que tiene muy poco sitio para acomodar un incremento de líquido cefalorraquídeo. Y entonces uno viene y se topa con presiones intracraneales como estas, cuando le pone el monitor de presión intracraneal, ¿verdad? Vean ustedes lo que puede pasar radicalmente entre el TAC de un paciente con un quiste aracnoideo. Aquí en esta imagen, vamos a ver si puedo hacer algo acá atrás para mostrarles. Bueno, pero vean ustedes que aquí se alcanza a ver cómo la fontanela estaba abierta, cómo la forma del cráneo era más o menos esférica y cómo con el paso del tiempo desapareció el quiste, se colapsó totalmente alrededor de ese catéter, desapareció prácticamente la cisterna y ahora tenemos incluso una sutura hiperostósica, algo que nos recordaría mucho una sinostosis metópica. Y claro, estos pacientes la tolerancia que tienen es mínima, ¿verdad? Aquí vemos cómo incluso, a pesar de tener volúmenes tan pequeños, a veces hacen diastasis de las suturas, ¿verdad? Sabemos que hay dolicocefalia asociada a las derivaciones ventrículo-peritoneales, es decir, existen, independientemente de este fenómeno que yo les hablé, las dolicocefalias asociadas a válvulas, pero muchos de estos pacientes son asintomáticos y parece que es más frecuente en chicos que tienen mielo y se ha postulado que si influye la genesia del cuerpo calloso o que tienen colpocefalia y si eso va a inducir en las fuerzas tensiles de la dura sobre la bóveda. Entonces, con esos pacientes, ¿qué opciones tenemos? Obviamente es el paciente que desde que vemos una imagen como esta, a mí me gustaría hacer una encuesta entre los aquí presentes de cuántos, cuando ven un paciente de estos, van con grandes expectativas de que van a volver a colocar el catéter en el mismo lugar para hacer un recambio de válvula, ¿verdad? O que vamos a poder caer a ese cuernito frontal, ¿verdad? Es un paciente difícil, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay pacientes de estos que cuando los revisamos utilizamos el endoscopio de Medtronic, que es el Penscope, ¿verdad? Que se puede meter a través del catéter, que prácticamente es sacando uno y entrando por el mismo tracto para tratar de caer en el mismo sitio. Pero eso no siempre es exitoso, ¿verdad? Entonces, la otra opción, como ya se dijo, bueno, es en algunos pacientes tratar de facilitar con endoscopía. Y por último, hay pacientes de estos en los cuales la remodelación craneal es ciertamente una opción. Vamos a ver. En cuanto a la remodelación craneal y la expansión de la bóveda, no tengo aquí las imágenes, las estuve buscando, pero no las pude encontrar. Hace muchos años, ¿verdad? Yo tuve un paciente que estuvo derivado, que tenía ventrículos pequeños, tenía una válvula y venía y se quejaba frecuentemente de cefaleas asociadas a los cambios de altura, porque resulta que del sitio de vivienda del chico a donde los papás tenían un negocio que era en la playa, todos los días subían y bajaban probablemente unos 200 o 300 metros. Y la mamá me decía, es matemático, doctor, nosotros bajamos a la playa y el chico se empieza a quejar de dolor de cabeza. Subimos al clima más fresco, con menos presión, y el chico mejora. ¿En serio, señora? Sí, doctor, vea, es matemático, y hasta me enseñaba videos y toda la cosa.
Entonces a ese paciente vine, le hice una resonancia magnética y me encontré que tenía, además de su volumen craneal pequeño y su válvula, una herniación, digamos que ligeramente discreta de las amígdalas cerebelosas. Y dije, ah, debe ser que el Chiari lo está molestando. Entonces dije, no, primero le vamos a revisar la válvula. Fui y revisé la válvula estaba trabajando bien. Ok, perfecto. Bueno, no, ahí si sigue con síntomas, entonces vamos a hacerle una remodelación del foramen. Y tuve la gran idea de ir y hacerle una remodelación del foramen. ¿Qué fue lo que pasó? Con un volumen craneal pequeño, en su siguiente ciclo de aumento de volumen intracraneal, el paciente se hernió y se murió. ¿Verdad? Entonces, yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de sus complicaciones, yo no tengo problemas con eso, pero sí les digo, aprendan de los errores de otros. Entonces, pacientes con volúmenes craneales pequeños, lo que están pidiendo, lo que están buscando es espacio. Entonces, una de las técnicas que yo utilizo para la remodelación en los pacientes con sinostosis sagital, la aplicamos también para, para esta alternativa, que es la reexpansión craneal. Y son las craneotomías espirales en la región temporal. Vean acá, nosotros hacemos una incisión en zigzag para que cuando el pelo crezca no se note, ¿verdad? La técnica de disección de los folículos ya todos ustedes la conocen. Colocamos ahí unos clips de Rani para proteger el cuero cabelludo. Yo sé que a Griselda le gusta mucho la cirugía craneofacial y hace muchas de estas cosas. Y a través de esto logramos la exposición, pues prácticamente de toda la calota, ¿verdad? Con coagulación de algunos de los vasos ahí subcutáneos. Y entonces, una vez que tenemos expuesta la bóveda, hacemos aquí con el monopolar, hacemos un diseño de cómo va a ser la craniectomía. Entonces, aquí está la línea media, esta es la sutura coronal. Vean ahí, estos son los huesos temporales. Un par de trépanos. Metemos un disector. Separamos bien el seno, quitamos la sutura sagital y luego hacemos otro par de trépanos y quitamos suturas coronales hasta llegar a los térmicos. Más o menos esta es la imagen resultante. De nuevo colocamos la maqueta ósea en su lugar y luego vean acá lo que se hace. Esta craneotomía que yo le digo a veces como en Nautilus, esta gran placa de hueso, que muchas veces está aplastada y pequeña, quiero tornarla en una estructura esférica. Entonces, si ustedes recuerdan ese dibujo, ese juego que los niños tienen, que haciendo un dibujito en una hoja de papel, dibujan como una viborita y la levantan, y se hace como una estructura cónica, entonces le metemos un trépano, y con el craneotoma hacemos una espiralización de la sutura. Realmente es un procedimiento bastante sencillo y tiene muy buenos resultados porque hay una expansión de los huesos parietales para recuperar de nuevo su estructura semiesférica. Lo pueden utilizar en esta patología, lo pueden utilizar en esos pacientes que llegan tardíamente con sinostosis sagitales bastante pronunciadas. Es una forma de transformar los huesos parietales de nuevo en una estructura semiesférica. Aquí vamos del otro lado, pero por motivos de tiempo vamos a abreviarlo acá. Y vean ustedes, bueno, número uno, vean cómo se levantan
esas estructuras en los lados, pero vean ustedes cómo solo durante el procedimiento quirúrgico de la craniectomía inicial, donde estos huesos prácticamente están aquí, como solo en el transoperatorio se ha ganado volumen, donde el cerebro se ha ido reexpandiendo, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primero pensar muy bien qué tipo de dispositivo le voy a implantar a estos pacientes, cuál es el sistema que está mejor indicado, dónde puede funcionar mejor, evitar muchas de estas complicaciones prevenibles y saber diferenciar cuando un paciente viene con ventrículos pequeños, si el paciente está con sobredrenaje o está con disfunción. Un comentario al margen de todo esto es que muchos de estos pacientes que han estado derivados en forma crónica, particularmente los que tienen atrofia de la papila, no van a desarrollar papiledema subsecuente. Entonces, esa guía física de inspección no siempre es tan confiable. Entonces, cuando tenemos estos pacientes problema, los admitimos al servicio, pedimos una sala de sedación, le ponemos el transductor, nos damos cuenta qué está pasando y en función de la presión intracraneal tomamos la siguiente decisión de qué es lo mejor para hacer con estos chicos. De nuevo, pues agradecerles la atención y la participación de todos ustedes, y estoy seguro que esta es la primera de muchas oportunidades que vamos a tener para compartir nuestra experiencia, para estarnos comunicando, y les doy a todos ustedes nuevamente las gracias. Muy, muy bueno. Un buen uso de esta plataforma. Yo quiero que un día muchos latinos en toda Latinoamérica puedan ver una charla de esta calidad. Y gracias. Ok, vamos a abrir para el panel, para preguntas. Patty, ¿tiene preguntas para Adrian? No, profesor, felicitarlo. Y sí, realmente es muy importante hablar de los ventrículos colapsados. Creo que para nosotros que manejamos a los chicos la hidrocefalia, es una de las complicaciones que más dolores de cabeza nos trae, porque no todos los chicos responden de la misma forma. Nosotros también en nuestro medio intentamos con válvulas regulables por un tiempo, y si no funcionan, hacemos la descompresiva biparietal. Muchas gracias, doctor, por su experiencia. Ok, bueno. ¿Y Erika tiene algo para preguntar a Adrian o para algo comentario? ¿Puede oírme, Erika? ¿Erika? No, tal vez no. Ok, Griselda, ¿tiene comentario o preguntas para Adrian? Está mute, lo siento, okay. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Agradecerte muchísimo la participación, Adrián. Yo, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Miami, escuché tu conferencia acerca de este tema y me pareció fascinante en muchos aspectos, porque la mayoría de los neurocirujanos no consideran muchos de los puntos de los cuales tú nos hablas respecto a esta gran complicación que vemos. Mucha gente solamente cree que es nada más hidratar al paciente, mandarlo a su casa y se resuelve el problema, cosa que no es así. Son muchos de los procedimientos que tenemos que hacer con ellos y que es mandatorio el monitoreo de la presión intracraneal. En cuanto a la cirugía expansiva de cráneo, bueno, esto fue una experiencia que yo tuve con el doctor Di Rocco en Roma cuando estuve con ellos en el fellowship. Con ellos aprendí también este tipo de técnica para el manejo de los pacientes con ventrículos en hendidura, y fue bastante interesante observar la evolución de estos pacientes, y no nada más en ventrículos en hendidura, también en malformación lequial. Muchas gracias por la participación y esperamos tener muchas más conferencias en línea para compartir nuestras experiencias. Muy bueno.
Muy bien, César, ¿tiene comentario o preguntas para Adrián? Yo no sé si tú encuentras, Adrián. César, ¿está allá? Ok. Hola, solo felicitar a Adrián desde El Salvador hasta Costa Rica por la estupenda charla. Yo soy neurocirujano de adultos. Vemos también la patología de las hidrocefalias, pero yo creo que la experiencia a nivel pediátrico es invaluable. Gracias por la charla, felicidades. Gracias, César. Y Erika, óyeme, ¿tiene algo para comentario para Adrián? Erika, no puedo ya. Ok, Luis, ¿te está allá? Luis, no está. No tengo. Ah, aquí está. Ah, finalmente, ok. No tengo ninguna pregunta, nada más felicitar al profesor y agradecerles a todos por la participación. Ok, qué bueno. Gracias por participar, Luis. Y Erika tiene pregunta, pero tal vez tiene problemas con su... Erika, ¿puede escribir en el chat? Oh, ok, tal vez tú escribas algo en el chat. Hola, buenas tardes. Erika, ¿quiere escribir una pregunta en el chat? Yo puedo preguntar a Adrián, si tú quieres. Y hay algo comentario de estudiante, de Marco. Marco, ¿Marco o Víctor tiene algo a decir a Adrián? No, solamente felicitar y agradecer por la excelente charla. Ok, gracias, Marco. Víctor, ¿tiene algo a decir? Sí, tengo una consulta para el doctor sobre el síndrome de colapso ventricular en el agudo, en el departamento de urgencias. Uno trata con el manejo, en realidad es con corticoides endovenosos. Yo tenía sabido que era con dexametasona, pues puede ser una opción. ¿Qué es lo que me dice usted? Ok, gracias, Víctor. Ok, muy bueno. ¿Tiene algo para preguntar, Erika? No sé si su sonido nos sirve, pero ok, vamos a mejorar con esta tecnología, pero ok, vamos a terminar esta charla para empezar con la próxima con Griselda. Mucho gusto, Adrián. Espero que tú participes mucho. Yes, sí. Únicamente en respuesta al último comentario. Ok. En mi criterio no existe lugar alguno para el tratamiento de este síndrome con la utilización de esteroides. Es decir, eso es única y exclusivamente para tratar de aliviar el síntoma, ¿verdad? Es decir, ponerle un analgésico, ponerle un esteroide, es tratar el síntoma sin tratar la causa subyacente. Entonces podemos caer en la falsa creencia de que al hacer esto estamos resolviendo el problema. Y una de las cosas es que muchos de estos chicos que según nosotros tienen una válvula hiperfuncionante, en una de estas disfunciones, desgraciadamente yo he visto varios que se han muerto, que de cuando comenzaron su nuevo ciclo de disfunción y a cuando llegaron a nuestro servicio, realmente ya no había mucho que hacer por esos pacientes. Entonces, hay que manejarlos con mucho respeto. Yo siempre cuando llegan los residentes rotantes de los servicios de adultos, les digo, aquí vamos a como a borrarles un poco el concepto y los vamos a reenseñar a ver estudios, que vean al paciente, que midan la cabeza del paciente, que se den cuenta de que el volumen craneal está alterado, ¿verdad?, para evitar estas complicaciones que desgraciadamente son bastante serias, ¿verdad? Okay.